Trabajadores del Hospital de Niños protestaban pidiendo el retiro de una funcionaria, ya que por parte de ella solo reciben discriminación. Indicaron que entrarán a un paro de 48 horas para ser escuchados por el director del Servicio de Salud, el doctor Oscar Urenda. Caso contrario, se verán obligados a entrar en un paro de 72 horas. Buenos días, nosotros estamos pidiendo la renuncia de la gerente de nuestro hospital por malos tratos, discriminación y abuso de autoridad y malas condiciones que estamos trabajando acá en el hospital. ¿Hace qué tiempo viene haciendo el abuso de autoridad? Ya hace mucho tiempo atrás, ya ella en el año 2017, ya ella había ya hecho este abuso. Se le pidió al doctor Urenda el cambio, él no hizo caso. Ahora otra vez ella vuelve a reincidir. Entonces por eso es que pedimos el cambio de ella. Hemos hablado con el doctor Urenda para que nos la cambie. La doctora renunció, pero el doctor Urenda es el que no está de acuerdo que ella se vaya. Entonces nosotros no podemos seguir trabajando con ella porque no hay condiciones para trabajar. No, hemos hablado con ella muchas veces, pero no nos ha hecho caso. ¿Cuántas personas se han visto afectadas por este caso? Hay muchas quejas de los trabajadores hacia ella. Ahora, en caso de no ser escuchados ustedes, ¿qué acciones van a tomar? Hemos hecho un paro de 24 horas primero, que no ha sido solucionado, por eso es que estamos ahora en un paro de 48 horas, y si no se soluciona hoy, en la próxima semana entramos en un paro de 72 horas.